do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. Tomamos la senda del deporte, porque con algún entrevistado hemos tomado whisky, vino, champán, esto es agua, coco, brindamos, hay que chocar dos veces, dice, ¿no? Dos veces para que ande así, bien, ¿no? Y así, salud, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias. Coco Benzi es uno de los Pumas del 65, charlábamos, hay tres rosarinos ya. Tres rosarinos. Uno, el viejo Imov, con el que ya hemos hablado, yo digo el viejo Imov porque está Juancito, que es el nuevo Imov. Claro, de verdad, el papá. Eduardo España. Eduardo España y vos. Que vos eras el más joven de aquel grupo del 65. Era el más joven, sí. Yo en esa época estaba cumpliendo casi 20 años. Estaba haciendo el servicio militar. Y realmente fue una época donde, cuando ya se estaba haciendo la lista definitiva, yo vine acá al regimiento y le dije al teniente coronel, Mac Dreyer era. Ajá. Le digo, teniente coronel, estoy en el plantel para los Pumas, Sudáfrica. Me dijo, ¿que no eran los Pumas? No, no, eran los Pumas, era la selección argentina que viajamos a Sudáfrica. Me dijo, no, de ninguna manera. Dice, usted está haciendo... Bien, está sirviendo a la patria. Usted está a la patria primero, esto, lo demás ya. Le digo, bueno, pero bueno, está bien. Entonces voy a Buenos Aires, lo último entrenamiento, y le digo, mira, yo no puedo ir porque no me dejan ir. ¿Cómo? No puedo ir. Bueno, quédate tranquilo. La Unión Argentina en esa época estaba, tenía muchos contactos, que se llama el Ministerio de Guerra, papá. Claro, porque papá, en esa época, 65, estaba Ilia todavía, no lo claro, había convocado. Claro, Ilia. Arturo Ilia. Entonces le llaman de Buenos Aires, le dan orden de que Soldado Benzi tenía que estar en Buenos Aires. Entonces me llama Mac Dreyer y me dice, ¿usted pasó por arriba mío? Y yo, no, yo no pasé por arriba de nadie. Yo dije, correcto. ¿Y por qué? Porque no me deja el médico. No me deja. Entonces dice, bueno, vaya, pero cuando vuelva acuérdese que yo soy el teniente coronel. Sí, sí, no. Te imaginas, yo me fui cuando volví y dije, este me mata. Que peor que contra los primos, este me come crudo. Una camiseta por lo menos tenía que traer. Claro, exactamente. Bueno, y pasó el tiempo y bueno, lo hicimos importante, las noticias, la fama, los partidos. Entonces yo le compré, me acuerdo, una bandeja, era una bandeja con una cabeza de un león extraordinaria, ¿sabes? Entonces cuando vengo, el tipo ya aflojó la presión porque claro, vio que era importante, había sido importante, una historia para el radio argentino, qué sé yo. Entonces, bueno, me invita a comer a la casa con mi papá y mi mamá. Entonces fui a comer a la casa y le gané la bandeja y entonces se puso muy contento. Y de ahí para adelante nos hicimos muy tranquilo, amigos. Y salí de la primera baja. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Paulo y no Pablo. Paulo, ¿y eso por qué? ¿Te lo explicaron alguna vez o por un gusto de los viejos nomás? Sí, un gusto. No hay ningún Paulo en la familia. No, nada. Se ve que fue Paulo y no Pablo. Un gusto, sí. Bueno, Paulo. Paulo Ferrari. Nacido en. Rosario. Rosario. Acá, sí. Barrio. Barrio Génova y Alberdi. Así que ahí, acá. Canallón, infame. Sí, desde muy pequeño, lo ha perspirado eso. Ahora, escuela primaria. Y escuela primaria, Santiago del Estero, la que está acá en el Parque Alem. También en el barrio, sí, todo ahí. Sí, hice todo ahí. ¿Y seguimos la secundaria entera o ya el fútbol te chupó para...? No, seguí. Bien. Hice hasta cuarto año en la Juan Bautista Alberdi, ahí en, bueno, en Alberdi. También. Y en quinto me pasé a la acera, al turno vespertino, porque bueno, en Central cambiaban los entrenamientos de entrenar a la tarde a la mañana. Entonces modificamos. Tuvimos que modificar quinto año. Bien. ¿Cómo llegaste? Porque de arranque en Central, inferior en Central. O sí, en un club primero del barrio y en algún torneito te vio alguno de Central. Sí, yo tenía, bueno, mi hermano, como te dije, más grande, ya jugaba y yo, a mí me llevaban con él. Jugué el primer año en Vélez Sarsfield y después hice todo lo demás año infantil en Defensor Unido. Ajá. Hasta la edad de novena, que entré en Central, que ahí empieza AFA en Central. ¿Qué sería eso? ¿Qué edad? Y 13 años. 13 años. 13 años, sí.
Y ahí sí, hice toda la inferior hasta cuarta en Central y después subí a primera. Bien. ¿En qué año debutaste en primera? 2001. ¿Te acordás de ese partido? Sí. ¿Cómo no te acordás? Sí. ¿Te acordás del partido? Contame ese partido. Sí, no, sí, me acuerdo todo. Aparte fue todo muy rápido. Era una época que habían sacado la reserva. Ajá. No se jugaba reserva. O sea que estaba de... Entonces estábamos todos en la cuarta. Y en la cuarta, había cuarta especial y cuarta de AFA, ¿sí? No, claro, está cuarta de local. AFA, cuarta de Rosarina y primera local también. Pero ¿qué pasa? Se juntan tres categorías en la cuarta, siempre. Entonces somos muchos jugadores y bueno, éramos muchísimos. La primera también había muchísimos jugadores. ¿Quién era tu técnico ahí en inferior? Estaba Teglia. Teglia, Daniel Teglia. Daniel. Y un martes Daniel me dice que tengo que ir a entrenar con la primera. ¿Qué era el técnico? Estaba JJ López. JJ. Y bueno, y voy el martes a entrenar, viste, con la expectativa que tiene cualquiera, era la primera vez que iba. Calladito. Y el miércoles, bueno, hay una práctica de fútbol, un táctico, y veo que juego para los titulares, entonces... Y ahora me va a explicar por qué con agua, parte del entrenamiento, una promesa... Y... nada, no, tomo siempre mucha agua porque es un hábito, ¿no?, que te vas haciendo como deportista... Y últimamente cada vez está más profesionalizado todo, entonces... Eso te iba a decir, porque había un cambio sustancial en la conducta, sobre todo los rugbyers, porque había una... Nunca jugué al rugby, ¿no? Me gusta ver la alta competencia, tengo muchos amigos que han jugado y que juegan, de hecho, sus hijos y demás. Y había una época que el rugby se asociaba a los grupos de muchachos que salían de noche, rompían todo, se agarraban a trompadas, se ponían en pedo, era una cosa así, parte como y misma del grupo, de la esencia, cosa que... No solo tiene que ser así, sino que conspirativa contra las chances deportivas, ¿no? Sí, totalmente. O sea, si bien lo que vos decís es cierto, hubo grupos de chicos de rugby que han hecho algún que otro lío acá, o desmán en algún boliche o algo, pero más que nada es por la cantidad, al ser tan amigos, tanto, ¿no? Ahí hay, viste, hay de todo en los grupos siempre. Entonces hay que tratar de controlar ese tema. Creo que los últimos años el rugby, en ese sentido, no ha tenido muchos inconvenientes. Ahora, Leo, hay una cosa que se da en el rugby, ¿no?, y no en otros deportes, que es que el tipo que arranca jugando en un club termina jugando en ese club y no se va a otro club. Digo porque, sin ser peyorativo ni mucho menos, Gimnasia Esgrima Rosario tiene un nivel, digamos, de competencia inferior, ¿no? Podemos decir, acá vos ves Duendes o ves el Jockey, por distintas razones, ¿no? O en su momento Plaza, hasta que decidieron irse a Buenos Aires y demás. Que supongo yo en algún momento alguien, aunque sabiendo los códigos del rugby, nadie le va a ofrecer auto que se vaya del club, en algún momento alguien a lo mejor te puede haber dicho, che, ¿por qué no venías a jugar con nosotros? O, pensando además en la proyección, en que efectivamente está por delante de todo chico que empieza a jugar rugby, ser Puma, y eventualmente jugar en el rugby europeo, ¿no? Italia, Francia o alguno de esos lugares. ¿A vos te pasó eso? Me pasó una vez con los chicos de La Plata Rugby, no de acá de Rosario. Pues de Rosario nadie te vino a ofrecer porque saben que es viable. No, porque saben que... Vos no podés aparecer en una cancha con la camiseta de Duendes. Y no, yo creo que... Imperdonable. Gimnasia para mí es todo, no es solamente un club social. Sí, es tu vida. Es mi vida, es parte de mi historia, de todo. Entonces es como que ya la gente lo sabe. Y mismo mis amigos de Duendes, de Plaza, de Jockey, lo saben, entonces... Ni se les ocurre venir. Lo respetan totalmente, seguro. ¿Y con La Plata te pasó? Sí, me pasó con La Plata Rugby, que tengo unos amigos ahí, me ofrecieron ir a jugar para estar en la